Bienvenidos a otra página de la historia aquí en Misiones Online TV. Se viene una nueva edición del Festival del Litoral, el Festival de la Música del Litoral aquí en Posadas, aquel festival que se inició en 1963 y que ya está por llegar casi a su edición número 50. Y para hablar de la historia de este festival, estamos con una de las gestoras del festival, con una persona que integró la primera comisión que dio nacimiento a este festival, que ya es parte de la historia de nuestra ciudad capital y de nuestra provincia, parte de la historia de la región. Me estoy refiriendo a Nora Urdinola, una gran referente, prócer de las danzas folclóricas de la provincia realmente a esta altura. Nora, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por esa presentación, pero no me siento prócer, ¿no? Bueno, la trayectoria un poco así lo indica, esto de, bueno, haber formado parte de aquella primera comisión del festival. ¿Cómo se les ocurrió hacer un festival de folclore en la década del 60, comienzos de la década del 60? Mirá, hacía dos años que había empezado Cosquín. Uh-huh. Y invitan a la provincia de Misiones a participar del festival de Cosquín. Y en esa época, don Lucas Braulio Areco era el director de cultura de la provincia. Y había sido quien, en su gestión, se hizo una gran labor cultural. Había fundado la Orquesta Folclórica de la provincia, dirigida por el maestro Ojeda. Ya estaba compuesta la galopa misionerita y yo era una enamorada de esa galopa. Entonces me convoca, me invita y me dice: Nora, me gustaría si usted puede ir a Cosquín con su hermano. Yo tenía a mi hermano Eduardo, mi hermano mellizo, que éramos la pareja de baile. Que usted vaya con la orquesta folclórica, vayan y presenten la música de Misiones. Así que bueno, allí partimos junto con don Ademar Gali, que era secretario de la Dirección de Cultura, la orquesta folclórica y mi hermano y yo, como pareja de bailes. Y llegamos a Cosquín, donde estaban convocadas todas las provincias. Claro. Y nos daban 20 minutos de escenario. A veces te ponían en horarios insólitos, otras veces uno peleaba y conseguía un buen horario. Y eso nos tocó a nosotros, pelear y conseguir un buen horario. Claro, cuando se enteraron lo que iban a presentar Misiones, le dieron un buen horario, porque era una cosa distinta. Nunca se había presentado en un festival de folclore una orquesta tocando música folclórica. Así que bueno, bailamos la orquesta folclórica dirigida por Ojeda, eran 18 integrantes, todos vestidos de etiqueta, y Eduardo y yo en el medio. Se abre el escenario y empieza Misionerita. Y bailamos Misionerita. Y la gente estalló en un aplauso cerrado. Y nos sorprendimos, porque la gente gritaba otra. Y ya nos habían dado instrucciones de que no se podía repetir. No había otra. Y ya nos habían dado. Así que nosotros ya partíamos mutis por el foro. Y en eso lo vemos a Julio Marvis, que nos hace señas que sí, que repitamos. Así que tuvimos que bailar nuevamente, tocar la orquesta y bailar nuevamente Misionerita. Y también otra ovación. Y no solamente eso, sino que después en la semana se programó de nuevo la presentación de Misiones en el escenario de Cosquín. Y esto que lo digo con mucha satisfacción, porque no lo digo yo, lo decían los diarios de la época, las revistas de la época, que había sido Misiones el número no profesional más aplaudido del festival. Y a la orquesta no se la pudo clasificar porque no había un rubro orquesta folclórica, y mi hermano Eduardo y yo ganamos el premio a la mejor pareja de baile del país. Bueno, veníamos con ese entusiasmo, grabamos para la televisión italiana, nos hicieron muchas entrevistas, se publicitó mucho sin quererlo. Naturalmente se publicitó, había gustado la música del litoral. Se tocó un chamamé y se tocó la galopa y otro tema de Lucas Braulio Areco, también tocó la orquesta. Bueno, volvíamos de Cosquín, 50 horas de viaje en colectivo, 40, 50.
caminos de tierra. Claro, todavía estaba todo tierra. No eran cama total, era un asiento rígido, duro. Me imagino. Pero veníamos con el entusiasmo propio de que éramos jóvenes y además con esa repercusión que con había tenido esa repercusión, Córdoba, ¿no? Así que veníamos realmente contentos. Y siempre, siempre me pregunto, y mentiría si digo quién fue el que lo dijo. Yo no sé si fue en unísono y surgió, che, ¿y si hacemos un festival en Posadas? Y ahí nos pusimos entre todos a pensar cómo se podía armar un festival en Posadas. Uh-huh. Y con don Ademar Galli llegamos a Posadas, lo vamos a ver a don Areco, y yo voy a llevarle la plaqueta que nos habían entregado, y le contamos que en el viaje tuvimos mucho tiempo de pensar cómo hacer un festival en Posadas. Y don Areco, que era un entusiasta, nos apoya. Uh-huh. Y nos deja en nuestras manos que la organización. Que organicemos. Y ahí se forma esa primera comisión. Y ahí empezamos a convocar a las fuerzas vivas, uh-huh, porque antes se llamaba las fuerzas vivas. Claro. Entonces esa primera comisión estuvo integrada por, como ser, Lucas Braulio Areco, que era obviamente el director de cultura, y después estaba Germán Sánchez, que tenía una agencia de automotor, Pepe Díaz Bertrán, el doctor Salvador Mónaca, don Dante Ciaralo, Zaida Zampaca. O sea, no solo gente de la música. No, folcloristas eran, no había ahí. Claro. Estaban folcloristas, te digo, gente que le gustaba el folclore, como a Turi Mónaca o a Zaida Zampaca y a Dante Ciaralo, a don Armando Tienza, que nos juntábamos en la Peña El Lapacho, pero no había intérpretes, viste, claro, que acompañasen esta idea. Entonces, bueno, con Isaac Mariach hacemos una reunión. Se hace una reunión donde ahora está en los altos de donde está un restaurante en frente de la Plaza San Martín, que era el club, la Plaza 9 de Julio, el Club Progreso. Claro. Y se convoca una conferencia, una de prensa, como se dice ahora. Y era tanta, en la plaza se ponían mesas, porque había bares, ahí estaba la Confitería Colón, el Hotel Colonial en la esquina, y era cuando se hacía la vuelta al perro. Claro. Entonces se ponían, esto cuento para que la gente se ubique en el tiempo. Entonces, era tanta la gente que no había entrado al Club Progreso porque estaba lleno, la convocatoria fue muy grande, que se pusieron unos parlantes para que la gente que estaba en la plaza escuchase. Ajá. Y ahí se elige esa primera comisión. Y ahí empezamos a trabajar y nos encontramos que no teníamos un peso, claro, ni un papel con que nos identificase, nada. Así que con Lucas Braulio Areco y Juan Carlos Solís y el arquitecto Morales diseñan un logo que decía Festival de la Música del Litoral. Empezamos a comunicarnos con los artistas. ¿Cómo fue ese vínculo con los artistas cuando ustedes, bueno, contaban esta idea de eso hacer ese festival? No, por eso, ahí empezamos a comunicarnos, uh-huh, con los artistas para invitarlos, que queríamos hacer un festival. Ya teníamos un papel con membrete que decía el primer algo, festival. Por lo menos habíamos puesto cada, claro, uno, qué sé yo, a decirte ahora 100 pesos para tener un papel con un membrete, uh-huh, y un sobre. En esa época no había internet. Y empezamos a convocar artistas. Yo trabajaba, era corresponsal de la revista Folclore, así que también había más acercamiento. Tenía vínculos, claro. Y a todos los artistas les explicamos que lo que queríamos era hacer un festival para darle valor a la música del litoral, porque en Cosquín solamente habíamos escuchado música norteña y música, claro, puntana, y nada de música del litoral. Y así fue como figuras como Mauricio Valenzuela, Ernesto Montiel, Tránsito Cocomarola, por decirte algunos. Sí, algunos grandes. Que ya eran grandes, claro, en esa época, sí, aceptaron venir por el pasaje y la comida. Claro. Y le explicamos que tampoco había muchos hoteles en Posadas para que estuviesen. Tampoco los podíamos traer
en avión. Claro, claro, claro. Así que algunos fueron a parar a casas de familias, otros paraban en el Hotel Colonial, el City Hotel que recién se había creado, se había abierto cuando el Festival de Básquet, cuando se inauguró el anfiteatro. Y les entusiasmó la idea, les entusiasmó y fuimos audaces, porque no hicimos 3 días el festival, lo hicimos por una semana. Y la gente llenaba ese anfiteatro, pero era hasta las 5 o 6 de la mañana que estaba la gente victoriando y vimos que era tarea cumplida. Yo me acuerdo que terminaba y después de cada noche era una emoción para nosotros ver que el público nos había respondido igual que los artistas. Claro, claro. Y los artistas no podían creer la convocatoria. ¿Cómo fueron los años posteriores? ¿Cómo siguieron ustedes trabajando con el festival? Bueno, nosotros después seguimos con la misma comisión, la misma gente, unos que se incorporaron, otros ingresaron, otros no. Mi madre también integraba la comisión desde sus comienzos. Estos días estuve buscando todos los nombres y con mucha tristeza tengo que reconocerlo, que quedamos nada más que dos. Claro. De esa época de la comisión hablo, ¿no? Sí, sí. Que somos Ricardo Gede y yo, y el profesor Hernán Rodríguez, porque el Instituto Ruiz de Montoya, que también hacía poco se había creado, prestó mucha colaboración para el simposio, que lo presidió don Aníbal Cambas y se hacía en el Club Social. Claro, es una de las tradiciones también del festival. Claro, ¿no? ¿Viste? Entonces, y que vinieron grandes expositores. Uh-huh. Acá por este simposio pasó don Aníbal Sampaio, pasó Florencio López, Miguel Codaglio, Alberico Mancilla, referentes de nuestra música del litoral. Ahora, la última pregunta que le hago, tenemos poco tiempo lamentablemente, y hay mucha historia para contar. Mucha, demasiada. Yo lo que le quiero preguntar es, ¿cómo usted lo ve hoy en perspectiva a este festival, que ya es un gran festival, muy instalado a nivel nacional, que va a traer grandes artistas? Sí. ¿Cómo lo ve usted, que es un poco madre de la criatura, que ha colaborado en ese armado? Te explico. A mí me convocaron hace 2 años. Uh-huh. Me convocaron, el doctor Humada me convocó, y quiero aclarar que yo no percibo, no cobro nada, ni ninguno de los quienes somos miembros asesores, como Pico Núñez de los hermanos Núñez, Luis Marinón y yo, percibimos ningún tipo de pago por ser asesores. Uh-huh. Lo hacemos porque sentimos la necesidad de apoyar. Más, yo también siempre lo digo a esto porque quiero que quede claro, yo políticamente estoy de la vereda de enfrente, pero tengo que reconocer que me han respetado siempre. Uh-huh. Posiblemente yo también he sabido respetar. Porque así debe ser. Bueno, el festival debería estar por encima de todas. Por supuesto, así, ¿no? Debe ser. Entonces, me ha dolido mucho últimamente escuchar calumnias diciendo, uh-huh, que yo cobro una ver de 50.000 pesos, por eso aprovecho para decirlo. Oh, perfecto. Perdón, que lo diga, que no cobro nada. Uh-huh. No quiero, la persona que lo dijo me estará escuchando o alguien se lo dirá. Yo lo veo al festival, te explico. El año pasado recuperamos la mística del antiguo Festival de Música del Litoral. Nos costó mucho volver a darle participación a la música del litoral, sobre todo a los artistas. Claro. Este, uh-huh, año todos han querido actuar, pero no se puede. Tenemos, claro, que, claro, ser muy estrictos, uh-huh, pero se han hecho certámenes, se ha convocado, el que quería inscribirse se inscribió, participó de un encuentro, fue seleccionado o no. Y ahora ya estamos pensando en los 50 años. Que en marzo ya dijimos, el que se tome vacaciones, que sea hasta tal fecha. Y yo te digo, realmente que uno logró recuperar esta mística, porque yo me operé, me tuve que hacer un trasplante de rodilla. Uh-huh. Y me operé en diciembre del año pasado. Así que el festival fue mi único último acto, y después me lo pasé en cama 2 meses con mi operación de rodilla. Así que me vi todos los festivales, mi compañera en los festivales, que lo transmití al canal oficial. Ajá. Y ahí pude comprobar, y un día me lo encontré al doctor Humad y le dije, Cristian, qué satisfacción tengo.
realmente nadie puede quejarse de nuestro festival, porque es totalmente distinto, porque el músico se entrega en alma y vida. Y estamos felices. Parte de la historia. Es así. Nora, le agradecemos mucho la visita, la verdad que ha sido un placer tenerla con nosotros en esta semana, en la previa ya del festival que arranca en unas horas nada más. Exactamente. Gracias, gracias a ustedes por recordarnos. Bueno. Bueno, Nora Urdinola, una de las creadoras del Festival Nacional del Litoral, que forma parte de la historia de nuestra provincia. Y por eso estuvo aquí, en la página de la historia, en Misiones Online TV.